Tienen una familia y una vida casi perfecta. Y aún así son muy malas. Es que ellas no han cambiado desde la escuela. Es cierto. Son iguales. Arzu, la única que podría ser buena entre ellas, también es mala. ¿Ella qué hizo? Dime. Abrió su propia compañía cuando las cosas empeoraron. Y después intentó robar los clientes de Serhan. ¡Qué sorpresa! ¿Y Pelín qué tal? Vive en la casa de Merve. Para mí eso fue un robo. Oye, ¿y tú? ¿Te arrepientes de lo que hiciste, Oya? Al contrario. La peor es Merve. Volvió para asesinarnos una por una. No me sorprende para nada. Yo no espero un milagro ni nada de eso. Pero es que yo la apoyé, Edith. Sin embargo, contigo es peor, ¿verdad? Así es, como si me odiara. Y no sabe lo de Serhan todavía. Entonces, ¿por qué me odia así? ¿Por qué? Ya me había prometido no volverte a preguntar nada. Porque siempre me regañas. Pero no comprendo, Edith. Oya, pregúntame lo que tú quieras. No te regañaré, te lo prometo. Y respecto a Merve, ¿has pensado si uno aprecia los favores en días lluviosos? Va a querer destruirte aún más y se va a alejar de ti. Los favores son como deudas. ¿Y quién ama a su cobrador? ¿Tomaste una decisión? Sí, así es. Y al parecer es excelente. Dinamitaremos Armazik. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? ¿Quieres saber qué pienso de esto, Oya? Bueno, no creo que quieras. Cometí un error. Y fue una estupidez. Hagámoslo. Ya llegó la hora. Está bien. Hagámoslo. Pero vas a seguir adelante con tu vida. Así será. Sin marcha atrás. Lo juro, Edith. ¿Fuiste hoy al club? Sí. Oye, ¿y Serhan también fue? Berkamor, come el yogurt. Sí. Sí, sí fue. Entonces lo viste. Ajá. Bueno, Taylan, está bien, no me hables. ¿Te gustó Berk? Mucho. Mensaje de Tung. Termínate todo, Berka. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Estás pálida. Ay, no es nadie, amor. Es del grupo de chicas. Parece que hay rumores y me sorprendieron mucho. Según mi paladar, sabe bien, ¿no? Es delicioso.
A ver, Berg, prueba esto. Oye, mamá, ¿y qué pasó? ¿No me dirás de la inauguración o qué? No, todo fue un fracaso, Nilay. Nadie asistió. ¿Qué dices? ¿Y eso? Solo diré eso, Nilay. ¿Y entonces qué fue lo que hiciste? Solo espero que no hayas tenido ningún problema, mamá. No. No hubo ningún problema, hija. Todo estuvo bien. Papá me llama. ¿Hola? Hola, hija. Oye, ¿quieren algo? Quiero ir a verlos. No fui el fin de semana. Nilay, dile que no, que vamos a ver una película, por favor. No, hay que verla con mi papá, por favor, ¿sí? ¿Qué dijo tu mamá? Entonces puedo ir. Mamá. Está bien que venga. Sí, papá, aquí te esperamos. Gracias, mi amor. Burku, tengo que salir, mi amor. ¿Y a dónde? Con Ayaz, es que está enfermo. Ay, pobre, qué triste. Sabes, me hubiera molestado, pero se trata de Ayaz. ¿Y puedo hacer algo por ti, amor? Oye, ¿por qué no lo traes para cuidarlo? No hace falta, gracias, bebé. Voy a cambiarme de ropa y me voy. Espero que no sea grave. Justo esta. No, mejor no. Esta. Creo que esta es mejor. Buenas noches, Arzu. No. Ya, esta. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Nada. Descanso, amor. Oye, elige la película. No voy a verla. Voy a leer un poco mejor. Pues bueno, como tú quieras. Gracias. ¡Papá! Ayaz, hijo, ¿cómo estás, amor? Genial, papá, ¿y tú? Bien. ¿Y tu hermana? Está adentro. ¿El
Perfecto. ¿Pero están solos? No. ¿Tu mamá? ¿En dónde está? Está en su habitación. Ah, muy bien. Entonces voy a saludarla, mi amor. No vengas. ¿Me permites pasar, Arzu? Claro, pasa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bien. Ya está lista. Ustedes véanla. Sí, pero juntos. ¿Qué si vienes a verla? Ah, no, yo voy a leer. Ah, ¿un libro? ¿Qué más? Bien, si cambias... Si no duermes, entonces... No creo, pero que la disfruten mucho. Pero tú tienes insomnio. Ya no. Y cierras la puerta al salir, por favor. Te veo mañana a las 3 de la tarde en el vivero. Hagámoslo. Sí, ¿qué sucede, Peli? Merve, dime qué quieres. Sabes perfectamente lo que quiero. Está bien, ven a mi casa, Merve. De acuerdo. De inmediato iré. Eso es, así, no dejes de disparar. Cuidado, hay uno atrás, escondido. A ver, te ayudaré. Tailán, amor, ¿qué están haciendo? Estamos jugando un videojuego. No tengo harina y quiero hacer un pastel. ¿Te importaría ir a comprarla? ¿Harina? Sí, es para preparar un pastel que le llevaré mañana a Ise. ¿Me estás pidiendo que vaya a la tienda a esta hora, Pelín? Que mañana mejor vaya a Sisi. A ver, Tailán, mañana voy a estar ocupada y no tendré tiempo de hacerlo, por eso te lo pido. Habla al supermercado. Y no la pueden traer porque hay mucha gente. ¿Puedes regalarme 2 minutos? Está bien, pero ¿por qué no preparas otra cosa? Tailán, amor... Para preparar lo que sea, necesito harina, ¿sí? Por favor, ¿podrías ir al supermercado a comprarla por mí? Está bien, Pelín, iré por tu harina. Uf. Y una cosa más, mi amor. ¿Podrías llevar a Berk contigo? Mira, pueden pasar a jugar al área de juegos. No me gusta que esté tanto tiempo encerrado. Lo llevaría yo, pero lo haré cuando tenga tiempo. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir a jugar, papá. Sí, está bien. Vamos, hijo. No tardaremos. Camina rápido. ¿Qué tal, nena? ¿Qué estás tratando de hacer, Merve? Nada, quisiste jugar, así que estoy jugando. Pero no quiero que este juego continúe así. Ya he tenido suficiente, ¿sabes? Quiero que me devuelvas mi casa de inmediato. A eso he venido. Y te devolveré tu dinero.
sin trucos ni complicaciones. ¿De acuerdo? No lo haré. Esta casa ya no es de tu propiedad. Perdón por decepcionarte, pero es mi propiedad. Merveaxa que está escrito en esta casa. Ahora está escrito Pelincanel. Hasta la gente sabe cuál es el nombre de esta casa. ¿Así que no la devolverás? Así es, no lo voy a hacer. ¿Ya es eso todo? ¿Hay algo más? Bien, seguiré el juego. Hola, buenas noches, profesor. Estoy con Pelín justo ahora. Merve. Devuélvemelo, Pelín. Merve, esto no lo puedes hacer. Obsérvame, claro que sí. ¿Ves lo que te digo? Así son las ocurrencias de tu madre. Vamos, entra. Ay, papá, tengo mucho sueño. Entonces, ve a lavarte los dientes y luego a la cama. ¡Ya llegamos! Vamos con tu madre. Debe estar arriba. Podría hacerte cambiar de opinión. Escucha esto, por favor. Lo de Pelín y yo es algo serio. Estoy seguro de eso. Me lo ha dejado muy claro. El otro día ella me abrazó con calidez. La sentí tan sincera que estoy seguro que ella me ama tanto como yo. Es un amor grande, pero sé que también imposible. ¿Escuchaste? ¿Qué te parece? Tú mejor que yo sabes que esta grabación es muy real. ¿Qué tal? ¿La idea la robé de ti? Merve. Tailán y Berg están aquí, ¿verdad? Iré a preguntarle a Tailán qué opina de esto. ¡Tailán! Ven para acá. ¿Dónde crees que vas, Suéltame, Merve? Ya verás. ¡Tailán! ¡Tailán! Ven aquí, Merve. ¿Qué sucede? ¿Están bien? Escuché gritos. ¿Merve? Sí, muchas cosas suceden. Te vas a sorprender, Tailán. Bueno, escucha lo que tengo para ti. Escucha. ¡Merve, te dije que basta! ¡Ya basta! ¡Basta! Pelín, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede aquí? Entiendo. Pelín no quiere escuchar mi grabación. En otro momento será. Nos vemos, nena. Nos vemos, Merve. A ver, Pelín, ¿por qué rompiste el teléfono de Merve? Contesta, ¿por qué rompiste su teléfono? Pelín, ¿me estás escondiendo algo? ¿Qué te escondería, amor? Merve, lo único que quiere es molestarme. Encontró una tontería del pasado y quería hacerme enfadar, nada más. Canté una canción y quería enseñártela. ¿Qué razón más tonta para romper un teléfono? ¿Te volviste loca o por qué te enfadarías por algo así? Parecería estúpido preguntar si estás molesta o estás demente. Tailán, ¿verdad que sabes que te amo con toda mi alma? Pelín, ¿qué te pasa? Muy bien, ¿ya estás listo? Ven, voy a ayudarte. Oye. ¿Sí, amor? ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa? No, Berg. Solo he estado cansada últimamente. De acuerdo, amor, es hora de irnos. ¡Tailán! ¡Ya nos vamos! Sí. Nos vemos. Profesor, justo como lo hablamos. Lo entiendo. Lo lamento por sus amantes. Es broma, es broma. Igualmente, que tenga un buen día. Nos vemos. Muy bien, princesa. Ve por tu abrigo. Serhana, ¿a dónde vas ahora? ¿Ah? Pareces un fantasma, nunca estás aquí. Hace días que no hablamos. Es más, ni siquiera te había visto, amor. ¿O todavía estás molesto conmigo? ¿En qué rayos estabas pensando, Merve? ¿Eh? ¿Tú crees que después de decirme algunos cumplidos me vas a convencer, verdad? Siempre consigues lo que quieres, incluso si es conmigo. Toda la vida la hemos vivido así. Hemos vivido de la manera que has querido, Merve. La única que importa eres tú. Ya estoy lista, papá. Vámonos. Ya vámonos.
Profesor, Berk no está, Pelín se lo llevó a la escuela. ¿Pasa algo malo? Todo está bien con el niño. No tienes de qué preocuparte. Ah. En realidad quería hablar contigo de algo muy importante. Está bien, pasa. Adelante. ¿Quieres café o algo para tomar? No, gracias. Entonces, te escucho. Seguramente tú ya sabes por qué estoy aquí. No, ni idea. ¿Podrías explicarme bien? Perfecto, voy a decirte que vine. Entre Pelín y yo existe algo. Las cosas ahora no han sido muy en serio. Pero no soportaremos mucho así. Aunque supongo que tú ya lo sabías. Escuché que tu matrimonio va a terminar muy pronto, ¿no es así? Es por eso que quería decirte lo que hay entre los dos. Mira, tú no has sido un buen hombre para ella. Por eso te lo pido, de hombre a hombre. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Ah? ¡Malnacido! ¿Eres amante de mi esposa? Espera. ¿Qué es lo que tienes con mi esposa? ¿Ah? ¿Quieres morir, maldito infeliz? ¡Juro que voy a matarte! ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? ¡Idiota! ¡Te voy a matar! ¡Maldito imbécil! ¡No mereces vivir! Ven para acá. ¿A dónde vas? Este será tu último día con vida. Te vas a morir. ¡Juro que te voy a matar! Te voy a enseñar a no meterte con mi esposa, imbécil. ¿Qué te metiste con mi esposa? ¡Tailán! ¡Tailán, déjalo en paz! ¡Por favor, suéltalo, Tailán! ¡Tailán! ¡Por favor, suéltalo! ¡Lo matarás! ¡Tailán, detente, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Lo estás matando! ¡Déjalo! ¿Qué te pasó? ¿Tailán? ¿Estás bien? ¿Tong? Lo voy a matar. Juro que lo mataré. No he terminado. Ven aquí. ¡Tailán, ya! ¡Déjalo en paz! ¡Tailán! ¡Vamos arriba! ¡Tailán! ¡Ven aquí! ¡Tailán! ¡Ya déjalo en paz! ¡Se merece morir! ¡Tong! ¡Tong, estás bien! ¡Ven, tienes que irte! Dile que se vaya, Pelín. ¡Que se largue o lo mataré! ¡Levántate, Tong! ¡Vete! ¡Vete, te va a matar! ¡Levántate! ¡Ayúdame! ¡No puede ser! ¡Tailán! ¡Tailán, ya no! Mira, no sé qué fue lo que te dijo, pero no puedes creerle. Todo es una mentira. Yo puedo explicarte todo. Te lo juro, no ha pasado nada. Por favor, créeme. No ha hecho nada. No te creas. Está bien, tranquilo. Mataré. No creas nada de lo que dijo. ¿Qué hay entre ustedes? ¿Me estás engañando, Pelín? No, mi amor, yo jamás te engañaría. ¿Y por qué dijo lo contrario? Pues no sé. Tienes que ayudarme. Yo necesito que arregles esto. Mira, si quieres la casa, te la daré. Solo necesitas ayudarme. Shh, Pelín, cálmate. ¿Quieres? Toma tu té, ¿sí? Merve, por favor, haz algo. Te lo suplico. Está bien, Pelín. Yo te ayudaré, pero cálmate.
¿Qué pasa, Merve? Taylan, necesito verte de inmediato. Estoy muy mal. No podrías estar peor que yo. Taylan, te digo que es importante. Donde sea que estés, necesito que vengas. Es urgente, te enviaré mi ubicación. Sí, está bien, Merve, ya voy. Iré antes de que mate a quien sea que encuentre. Nos vemos. Él ya viene, pero cálmate, ¿sí? Adelante, Taylan. No sabes lo que me acaba de pasar. ¿Y para qué me llamaste? Taylan, amor mío. ¿Qué hace Pelín aquí? ¿Me llamaste porque ella te lo pidió? ¿Qué pretendes? Me largo de aquí. ¿Ah? Espera un minuto, Taylan. No, he dicho que me voy. Mentiste para que viniera. Espera, Taylan, por favor. Solo te pido que esperes un segundo y ya. ¿Qué quieres, Melvin? Habla porque me voy. Estoy en un grave problema. Por esa razón te hice venir. Hablo en serio. ¿Qué clase de problema? ¿Eh? ¿El profesor Tung lo conoces? No me hables de él, Melve. Porque estoy a punto de matarlo. ¿Me entendiste? No vuelvas a mencionármelo. Ya, Taylan, mi matrimonio está en la cuerda floja. Importa más el mío que el tuyo. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dices eso, Serhan? ¿Dónde está? El profesor Tung va a ir con Serhan. Le dirá que él y yo estamos teniendo algo. Llamó y me lo dijo. Está mintiendo, lo está haciendo con todos. Y ahora con ustedes. Lo sé. ¿Es mentira entonces? Así es. Él es un demente. Cuando Pelín me dijo lo que pasó, me sentí mal y lo mismo estaba a punto de hacer conmigo. Por suerte, Pelín me lo dijo. Es algo enfermo en realidad. Taylan, yo casi perdía la cabeza. Es que él parecía muy convincente con sus palabras y su seguridad. Le creí todo. Creí que Pelín y él tenían una relación. Es un mentiroso. Ese hombre es capaz de todo. Siento que si lo veo me vuelvo loca. Por poco y empeoraba. Quería hacernos lo mismo. Ah, mira. Al parecer no eres el único. A Ise le ha hecho lo mismo. Dice que su esposo se fue de la casa. Ay, Pelín siempre dijo la verdad. Fue un truco de Tung. Es terrible. Y le creí a él. Bebé, escúchame. No sé qué decirte, mi amor. No sé cómo pude haberle creído a Tung. Debí haberte escuchado a ti. Perdón, fui un estúpido. Taylan, me asusté. Pensé que me dejarías. Mi vida, ¿cómo creíste que iba a dejarte? Siempre estaría aquí contigo. No debí actuar de esa manera. ¿Crees que puedas perdonarme? Por supuesto que sí, te amo. Yo también te amo, pero no llores. Perdóname, Pelín. ¿Qué ocurrió con Tung? Tung. Lo usaron para cubrirse. Ahora tenían que deshacerse de él. No podían arriesgarse a que hablara. Era tarde para ellas. Tung fue asignado a otro lugar, al extremo del país, en Ardahan Posov. Y eso nadie se lo esperaba. Por favor. Firme aquí, por favor, señora.
Muchas gracias. Ahora usted, por favor. República de Turquía. Devolución de propiedad. Propietaria Merve Aksak. Felicidades. Estupendo. Las llaves, Pelín. ¿Y? ¿No quieres felicitar a tu amiga? Te felicito, Merve. Finalmente todo es como debería ser, Pelín. Todo regresa a donde pertenece, ¿verdad? Siempre pasa igual. ¿Me tardé mucho? Llegas 15 años tarde. Pero ya estás aquí. Te advierto que no voy a decirte lo que quieres escuchar. ¿Entonces? Entonces, olvídalo. No estaremos juntos. Jamás. Oye, contéstame una cosa. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Qué te impide estar a mi lado y ser feliz? Tengo miedo. ¿Dices miedo? Sí, miedo. ¿A qué le tienes miedo? No entiendo, ya te estoy diciendo que estoy listo y quiero estar contigo. Seremos felices juntos, empezaremos desde el principio. ¿Y ahora vienes y me dices que tienes miedo? Dime, ¿por qué te rindes tan fácilmente? Porque estoy enamorada de ti, comprende de una vez. Entonces no hay nada de qué hablar. Yo también estoy enamorado de ti. Ya no me importa nada que no seas tú. Lo único en que pienso es en que tú y yo estemos juntos por siempre. ¿No lo ves, o ya? Nuestro destino es estar juntos. Aún no lo entiendes. Las cosas no son tan fáciles. Serhan, tengo miedo de romperme al estar enamorada de ti. Nunca había sentido algo así en mi vida. Siempre estuve sola, lo sabes. Jamás tuve que depender de ningún hombre. Era mi manera de sobrevivir y ahora resuelves mis problemas mejor que yo en 2 minutos. ¿Y cuál es el problema? Lo resolveremos juntos. Atravesaremos lo que sea juntos. Ya jamás librarás las adversidades tú sola, o ya, porque estaré contigo. ¿Qué pasará si me dejas? ¿Qué voy a hacer? ¿Crees que seré capaz de regresar a mi antigua vida? ¿Ya pensaste en eso? No te dejaré jamás, no. Te suplico que no pienses así. No haría nada que te lastimara. Deja tu cobardía a un lado y atrévete, o ya. ¡Detente! Hazlo. Aléjate. Suficiente.
quiero que me dejes sola. Está bien. Si no quieres, no insistiré más. No volveré a mencionar el tema. Mi amor, recuperé nuestra casa. ¿Qué dices? Es nuestra de nuevo, ven. Mila está conmigo, te espero. Preciosa, ¿extrañaste la casa? Sí, así es, mucho. Extrañaba mis juguetes, mamá. Entonces ve a jugar a tu habitación, ve, Rachel. Gracias, Rachel. Espero que le guste. Rachel, Merve, ¿dónde está? En la sala. Merve, ¿ahora qué pasó, eh? No pasa nada. Le compré nuestra casa a Pelín. ¿Estás bromeando? ¿Cómo algo tan descabellado podría ser verdad? No, no es descabellado. De nuevo es normal. Esta es nuestra casa, amor. Las cosas son como siempre. Demasiado pequeño. ¿Cómo viviremos aquí?
No hay nada como la vieja casa, ¿verdad? Qué bueno que nos deshicimos de ese horrible lugar. Oye, me alegra que hayas aceptado a vivir de nuevo aquí. Gracias, amor. Eres la mejor. Mira, de todas formas no te gustaba la otra casa. Todo sea porque mi esposo sea completamente feliz. Eso es lo único que me importa. Bebé. Ahora un poco de pimiento. ¿Qué pasa, Oya? Hola, Arzu. ¿Podrán venir a cenar esta noche? ¿Qué dices? Creí que ambas estábamos molestas. No, no. Nadie está molesta, Arzu. Estoy apenada por lo que pasó. Quiero solucionarlo. Ustedes son mis amigas. Es lo único que importa. ¿Puedo pedirte un favor? Trae a Nilay. Está bien. Bueno, le diré que si quiere ir. Está bien. Aquí las espero. Nos vemos. Arzu vendrá. Hola, ¿qué pasa, Oya? Hola, Pelín. ¿Tienes algún plan para esta noche? No, no por ahora. Ay, estupendo, ya lo tienes. Esta noche haré una cena en mi casa. Las chicas también vendrán. Me gustaría que estemos juntas después de la otra noche. Quiero que arreglemos las cosas como las hermanas que siempre hemos sido. Porque las amigas es lo que hacen. Extraño pasar tiempo juntas. De verdad. Puedes traer a Tailán si quieres. De acuerdo, iremos. Está bien, aquí los veré, amiga. Nos vemos después. ¿Qué dijo? Nos invitó a cenar hoy. No sé qué voy a ponerme. ¿Ah? Mi hermana Pelín vendrá. Tu hermana Pelín. Y para concluir, Merve Aksak. ¿Oya? ¿Cómo estás, Merve? Esta noche voy a hacer una cena en mi casa. Quiero invitarte y no quiero un no como respuesta. ¿Dijiste una cena? ¿Estás segura? Parecías una loca la otra noche y de repente te conviertes en una buena chica. Mira, yo solamente quiero que todo esto termine. Me arrepiento de todo lo que te dije. Me siento mal y quiero arreglarlo. Quiero que sigamos siendo amigas. Ven esta noche y te lo demostraré. ¿Dices la verdad? Así es. Esta noche será una cena tranquila y pacífica. Todas asistirán. De acuerdo. Te veré esta noche entonces. Te oigo arrepentida. Así que espero que nos olvidemos de la otra noche. Revisaré mi guardarropa. Está bien. Los espero. Nos vemos. Bien. Creo que lo logré. Parece que todas vendrán. Explotaremos la bomba esta noche. Así es, les diremos todo. Los enfrentaremos. ¿Serhan y Tailán también asistirán? Serhan, después de hoy dudo que me quiera ver. Está bien, no te sientas mal. Claro que no. No lo haré. Esta noche va a ser una de las mejores. ¿Qué?
¡Ah! ¡Ah!